Buenas tardes, ya lo ven, un fin de semana invernal en plena primavera. El País Vasco es uno de los puntos donde más se acusa esta bajada de temperaturas. Alasne Maturana cuenta. Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en Portugal, un día después del veto del Tribunal Constitucional, algunas medidas de ahorro de los presupuestos. El Tribunal ha declarado y en Palma séptima entrega de correos electrónicos del socio de Iñaki Urdangarín al juez que investiga el caso Nós. El Partido Socialista cree que el gobierno de Rajoy debe tomar nota del varapalo al gobierno portugués. Y recuerda que su partido también ha presentado recursos ante el Constitucional por unos recortes que consideran injustos. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no consigue reunir apoyos para presentar unos presupuestos marcados por la austeridad. Las divergencias con sus socios Esquerra Republicana parecen insalvables y el líder de los socialistas catalanes ha dicho hoy que solo entrarán en el gobierno si lo avalan sus militantes. El socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ha entregado al juez del caso Nós nueva documentación. Son correos electrónicos y fotografías con los que Torres trataría de vincular a la infanta Cristina con un proyecto del Instituto Nós para Telefónica en el año 2007. El 31 de marzo se cerró el primer plazo para acogerse al Fondo Social de Vivienda, una bolsa de 6.000 casas creada por el Ejecutivo y que los bancos han puesto a disposición de familias desahuciadas. De momento se han recibido 430 solicitudes, aunque el Ministerio de Economía espera que aumenten a medida que se conozca el plan. El expresidente sudafricano Nelson Mandela, de 94 años, ha salido del hospital de Pretoria, donde fue ingresado el pasado 27 de marzo a causa de una neumonía. Su esposa, Graça Machel. El gobierno argentino concederá unos 60 millones de euros para ayudar a unos 150.000 damnificados por el temporal de lluvias que ha azotado esta semana Buenos Aires y la ciudad de La Plata y que además ha dejado 57 víctimas mortales. El rey Juan Carlos ha mandado un mensaje de condolencia a la presidenta argentina. Les hablamos ahora de la ola de frío que azota el país en pleno mes de abril. Vamos a estar en directo en el País Vasco. La policía ha decomisado 150.000 joyas de marcas de reconocido prestigio falsificadas. En esta investigación, y la policía del municipio madrileño de Algete ha desarticulado un grupo de jóvenes que difundía a través del móvil fotografías de alto contenido sexual de chicas de su localidad. 10 menores han sido interrogados y de momento hay un imputado. Asociaciones en defensa de la vida se han manifestado esta mañana en contra del aborto en varias provincias españolas. Por cierto, que en homenaje al director y a su obra, esta noche la 1 de Televisión Española va a emitir su película Jamón Jamón. Bueno, y hablando de cine, la reina Isabel II de Inglaterra ha recibido un premio BAFTA por su interpretación junto a James Bond en los últimos Juegos Olímpicos. En la ceremonia. Nos vamos, pero volvemos a las 9. Les dejamos ya con el resumen del telediario en imágenes. Hasta luego.